Hola, Jaime. ¿Te atreves a hacer una parada expreso en tu recorrido electoral para responder unas preguntas? Por supuesto, claro que sí. Jaime, el problema de los canales de aguas lluvias que hay aquí entre las orquídeas y vergeles es antiguo, tiene años y los vecinos se siguen quejando por los olores que emanan esto. ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, como ustedes pueden apreciar, este es un puente ducto cajón. En la parte inferior, principal, yo pondré un sistema de rejilla para que tenga todos los sólidos, y en la parte posterior un desalinador para que mantenga lo que es aceites y grasas. Esa obra que tenemos a mano izquierda, que es un parque acuático, hubiera invertido en hacer todo este proceso para mejorar la calidad de las aguas de este sector. La basura es un problema permanente en Guayaquil. ¿Cómo hacemos para que no haya tanta basura regada en las calles de la ciudad? Ubicar en sitios estratégicos contenedores para que haya separadores, para que vaya la gente poniendo la basura y clasificándola. Y a su vez, los recicladores de manera ordenada recogerla. ¿Usted cree que tendría éxito un plan de recolección de basura clasificada, el reciclaje? Hacemos una prueba piloto en nueve cuadras, y luego con todas esas experiencias y con la ayuda de la academia y la prensa la vamos multiplicando en otros sectores paralelos. Jaime, en Guayaquil aumentan las multas de tránsito, pero el tránsito vehicular no mejora. ¿Cómo lo solucionamos? Primero desarrollando la adecuada educación vial. Luego el gremio de transportistas en unión al Colegio de Ingenieros Civiles, que maneja la vialidad, y al Colegio de Arquitectos, que maneja el urbanismo, dar una corriente adecuada para mejorar todos esos servicios, y también que la Contraloría ponga mucha atención al tema de las multas, de sus costos exorbitantes, porque eso no puede suceder más. ¿Usted es uno de los candidatos que ofrece anular las multas de tránsito si llega a ganar? Yo no las anulo, yo las reglamentaría adecuadamente, reformaría sus costos. ¿Cómo es posible que una multa sea el costo de un salario básico? Eso no puede suceder. ¿Cuál es a su criterio el principal problema de la aerovía y por lo tanto cuál es la posible solución? Primero, la capacidad para transportar un número adecuado de personas. Segundo, la velocidad. Y tercero, el costo. Y cuarto, lo más importante, tener un sistema de respaldo para que en el caso que se vaya la luz no se quede la gente guindada en medio tramo. ¿El sistema de metrovía usted lo eliminará, lo completará, lo cambiará? Lo reformaría, lo mejoraría con nuevos buses, con buses de mayor capacidad y en un solo puerto. ¿Usted sostiene la propuesta de un tren un tren de pasajeros como el que hay en México? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cuánto tiempo costaría implementarlo? El 80% sería sobre superficie, el 10% un tren elevado y el otro 10% sobre túneles. Los costos mucho más baratos que el tren elevado o el tren subterráneo, y además de eso costaría aproximadamente 1.400 millones y tomaría así aproximadamente 5 años. Jaime, el ciudadano Manuel Torres pregunta, ¿qué pasará con la cultura? ¿La biblioteca y el museo seguirán rezagados o se modernizarán? Nosotros tenemos un programa de arte y cultura donde contrataremos a expertos locales para que de esta manera se distribuya la cultura en todos los puntos de Guayaquil, ¿no? Historiadores, actores y otras personas importantes ligadas a esta manera. El ciudadano Jofre Mejía pregunta, ¿qué aspectos de su trayectoria y experiencia profesional considera que ayudan a que usted pueda ser alcalde de Guayaquil? Bueno, yo he trabajado en tres municipios importantes en el tema de legalización de tierras, agua potable y fiscalización de vías. Trabajé en Contecón, en el puerto, siendo Guayaquil una ciudad ferroaeroportuaria, y tengo mucho conocimiento en ferrocarriles. Otra consulta. ¿Usted paga sus impuestos? ¿Cuánto paga en promedio de impuestos? Aproximadamente entre $600 a $700.